previamente en Detrás del Juego. ¿A qué viene esa mirada? Ayer atacaste a un carrito en el baño de mujeres. No. Prometiste que no volverías a lastimar a nadie allá, ¿no? Yo no me metí con nadie. De seguro fue alguna otra asesina serial que me rodeaba por el instituto. No respondes mis llamadas, no contestes mis mensajes. ¿Qué es tan importante para que no quieras hablarme? Te llamo a la noche. ¡No te atrevas a...! Te la pasas solo aquí, necesitas compañía. No tienes por qué preocuparte por mí. Odias tener que estar detrás de mí todo el tiempo, y lo comprendo. Así que te veo luego. Quiero que sepas la razón por la que estoy enamorado de ti. Aún tengo esperanzas de que esa niña buena y valiente aún esté dentro de ti. ¿Y la grabación de Ronchaco que publicaste en internet? Me gustaría que me ayudes con un chico. Abran paso. Tú serías mi perfecto Romeo. Quizá no es la mejor actuando en todo el colegio. ¿Para qué te esfuerzas si sabes que no podrás reemplazarla? Te lo digo por última vez. Si no vas a ayudar, entonces vete. Está bien. Amor, que fue el primero que me incitó a indagar. Él me prestó consejo y yo le presté mis ojos. No soy piloto. Sin embargo, aunque te hallarás tan lejos como la más extensa ribera que baña en el más lejano mar, me aventuraría por mercancía semejante. Tú sabes que el velo de la noche cubre mi rostro. Si así lo fuera, un rubor virginal verías teñir mis mejillas por lo que me oíste pronunciar esta noche. Gustosa quisiera guardar las formas. Gustosa negar cuanto he hablado. Pero, adiós cumplimientos. ¿Me amas? Sé que dirás, sí, yo te creeré bajo tu palabra. Con todo, si lo jurases, podría resultar falso. Y de los perjurios de... ¿De qué te ríes? Lo siento, perdón. Sigue. Yo no te obligo a que me ayudes, así que si quieres, puedes. ¿Ah? Disculpa, ¿sabes dónde está el libro de Romeo y Julieta? Hola, Budo. ¿Qué te trae por aquí? Bueno, yo venía por ese libro. Disculpa, ¿puedes dármelo cuando acabes? Seguro. Por cierto, gracias por hacerme dar cuenta de quién es Ronchaco, ¿verdad? Te lo debo. No es nada. Parece que tienes más competencia. Tiene que ser una broma. Tengo una grandiosa idea. ¿Cuál es? Olvídate de Taro y sal conmigo. Te ahorrarías de leer todo este aburrido libro. ¿No tienes un club al que dar clases? Todos presten atención. El director Shuyona ha ordenado que las clases de los clubes serán canceladas por el día de hoy. Por lo tanto, todos deberán volver a sus casas, sin excepciones. ¿Será por la desaparición de Mizuki? ¿Qué hay con ella? No han podido contactar con ella ni su familia desde hace una semana. Es muy extraño. ¿Es una broma? ¿Y qué hay de las audiciones para mi obra? Lo lamento, pero hoy no podrás hacer tus audiciones. Esto no es posible. No permitiré que una tonta orden del director atrase los preparativos para la presentación. Quienes quieran participar de las audiciones para mi obra, de Romeo y Julieta, entonces luego del colegio vengan a mi casa para ser evaluados por mí. ¿Entendido? Pero, ¿en tu casa? ¿No crees que sería mejor esperar a mañana? He esperado lo suficiente. Si van a participar de mi obra, lo mínimo que pido es responsabilidad y esfuerzo o están fuera. Yo iré. ¿Yo? Muy bien. Los veo a todos luego de clases.
Espero poder confiar en ti, Ayano. Te veías muy enternecida por la pobre historia del pasado de Budo. ¿Qué rayos? Es la segunda vez que tengo que reparar estas cámaras. ¿Dónde? ¿Castiel? Estoy tan emocionada, amiga. De seguro tendrás el papel que buscas. Sí, eres grandiosa, Yan-Yan. De seguro lo conseguirás. ¿Ah? Hola, Mai. ¿Qué haces aquí? Vengo a apoyar a mi mejor amiga. ¿Mi mejor amiga? Debe de haber una confusión. Yo soy su mejor amiga, ¿verdad, best friend? De todas formas, no entiendo por qué era necesario que vinieran. Ni tú. Bueno, pareciera que todo el colegio viene aquí. No iba a quedarme fuera. No es justo. Yo quería el papel de Romeo. Él ni siquiera audicionó. Es por el peinado. Las chicas aman ese estilo. Genial. Tendré que audicionar frente a todo el maldito instituto. Muy bien, todos a sus lugares. Que empiecen las audiciones. Síganme, por favor. La encontré esta mañana cuando... ¿Qué? ¡Ella estaba aquí! Bueno, nuevamente no hay pruebas. Vámonos. ¿No hay pruebas? ¿Y qué me dices de ese enorme charco de sangre en el suelo? A una alumna le vino la regla. Créeme, Castiel, tú eres nuevo aquí. Este colegio siempre nos llamó por estas cosas y nunca vieron pruebas lo suficientemente... ¿Lo suficientemente qué? Durante años alumnos han estado desapareciendo en esta academia sin encontrar su paradero. ¿Qué más pruebas necesitan para saber qué está pasando cosas extrañas en este instituto? La Academia High School necesita cerrar sus puertas. ¿Qué? Escucha, yo investigaré el caso para que estén tranquilos. ¿Bien? Solo iré a hablar con el director y solucionaré las cosas. ¿No cree que es un poco exagerado? ¿Lo dices por la enorme mansión que tiene o por su propio escenario en su propia casa? Las dos. Yan-Yan, ¿es cierto que vienes a audicionar? Sí, Taro, ella audicionará para ser suplente de Kisana. Sería raro que tuviéramos que actuar juntos, ¿no crees? Osano también audicionará para ese puesto. Es raro, nunca antes había demostrado interés por el teatro. Pero saben cómo es ella. Ven, mi Romeo, Julieta te necesita en el escenario. Bueno, iré a practicar. Te deseo suerte. De seguro lo harás genial. Seguro lo harás genial. ¿Qué no era tu mejor amigo? Mi mejor amigo y rival. Sí. Muy bien. Ahora las que siguen pidieron ser audicionadas para tomar mi puesto para ser mi reemplazo. Si algo llegara a pasarme. Claramente están perdiendo su tiempo, pero así son las reglas en el teatro. ¡Que pase la primera! Yeah.
Oh, por Dios. ¡Ayuda, por favor! Taro. Tranquilo, estarás bien. Díganle. Tranquilo, pronto. ¿Qué? ¡Demonios! Tenemos que ir ya mismo con el chico Yamada. No es que te ame, tonto. ¿Qué quiero decir? Julieta te ama, no yo. Ya entendí, Osana. ¿Podrías seguir con tus líneas? No me digas qué hacer, tonto. Yo sé lo que tengo que Siguiente. Hacer. Ayano Aishi, sube al escenario. Suerte, amiga. Lo harás genial. Suerte, Yan-chan. Júrate, amada mía, por los rayos de la luna que plantean la copa de estos árboles. No jures. Aunque me llene de alegría al verte, no quiero esta noche oír tales promesas que parecen violentas y demasiado rápidas. ¿Y no me das más consuelo que ese? Solo diré dos palabras. Si el fin de tu amor es honrado, si quieres casarte, avisa mañana al mensajero que te enviaré de cómo y cuándo quieres celebrar la sagrada ceremonia. Yo te sacrificaré mi vida e iré en pos de ti por el mundo. No más. Felicidades, tienes el puesto. Ahora bájate del escenario y todos los que han sido elegidos asistan mañana al club para comenzar los ensayos. No está permitido ausentarse si no estarán fuera. Ahora todos váyanse. Felicidades, Yan-chan. Lo hiciste genial. Sí, y me alegra que hayas vencido tu timidez. ¿Cómo te sientes? Bueno, supongo que irás mejorando. Hola. Hola. Mi nombre es Shin. Participo en el club de ocultismo junto a Oka. Oh, ¿y cómo se encuentra ella luego de lo que pasó? Quería saber si la habían visto. Se ha presentado al club hace unos días y creí que tal vez podría encontrarla aquí con ustedes. No la hemos visto, pero podemos ayudarte a buscarla mañana en el colegio. Gracias. Temo que algo sobrenatural haya estado pasándole. Adiós. Siempre con tu guardaespaldas. Ten cuidado, Aichi. Aún no has llegado a conocerme. Gracias por acompañarme innecesariamente a mi casa, por más de que te lo haya negado múltiples veces. De nada, creo. Oye, ¿no me has dicho cómo piensas deshacerte de Kisana? De una forma no violenta, en que todo acabe en muerte y sufrimiento. Tranquilo, tengo algo en mente. ¿Prometes que nadie saldrá lastimado? ¿Para qué me haces prometerlo de nuevo si de todas formas no me crees? Me es difícil creerte después de saber lo que has hecho con Saki. Yo no me metí con Oka, entiéndelo. ¿Lo juras? Sí. Mm.
¿No vas a pedirme que me quede a cenar? No. Adiós, Yan-chan. Mañana pasaré por ti. ¿Puedo ayudarlos? Buenas noches. Soy Rebeca y él es Castiel, oficial de policía. ¿Estoy en problemas? Probablemente. ¿Podemos pasar? Ah, claro. ¿Hice algo malo? Necesitamos saber qué relación tiene con el estudiante Saki Miyu. Saki y yo nunca entablamos una conversación concreta. Solo era la mejor amiga de una de mis compañeras. No entiendo. ¿Por qué están aquí? ¿Dónde estuviste esta tarde luego del colegio? En la casa de una amiga. ¿Por qué? Necesito que seas más específico. En la casa de Kisanasunobu. ¿Qué está pasando? Tu nombre ha sido mencionado por la supuesta asesina Saki Miyu y de la reciente víctima, Hiroko Suzu. Por lo tanto, vas a tener que responder a nuestras preguntas con total sinceridad para probar tu inocencia. ¿Qué está pasando, hermano?